Diseños vanguardistas, arquitectura moderna y excelentes accesos son todos atractivos presentes en los actuales proyectos inmobiliarios. Sin embargo, expertos de la salud indican que para una mejor calidad de vida es vital elegir una vivienda rodeada de áreas verdes o cercana a parques. Bueno, las ventajas para el ser humano, como dice la Organización Mundial de la Salud, necesitamos un espacio que nos provea de áreas verdes por persona. Hablan de 12 metros cuadrados que nosotros deberíamos tener cada uno para poder desarrollarnos bien integralmente. Características importantes para aquellas familias con niños, donde salir a pasear al parque es considerado un excelente método para que los menores liberen energías y hagan ejercicio, y para que los padres disminuyan el estrés diario. El hecho de ver los paisajes de agua, como las lagunas, los ríos que nos rodean, o los paisajes de árboles y arbustos y flores, nos hace estar más calmos, más tranquilos. La falta de espacio y la alta demanda del sector inmobiliario han provocado que actualmente solo se dé respuesta a una necesidad económica, dejando de lado la de carácter biológico, que contempla tener una vivienda cercana a plazas y parques. Por el contrario, podría ser que te genere mucha angustia y mucho estrés. Y los síntomas son decaimiento, irritabilidad, fatiga, cansancio, cefalea, recurrente. Para remediar esta problemática, actualmente las políticas de salud promueven la creación de parques y la incorporación de máquinas de ejercicios al aire libre. Iniciativas que vienen a evitar problemas de obesidad en niños, artrosis y reumatismo en adultos. Si bien la decisión de elegir la nueva propiedad dependerá del ciclo de vida del propietario, se sugiere que en familias con niños lo ideal sería comprar una vivienda que cuente con áreas verdes. Factor que viene a contribuir al desarrollo de sus hijos y a mejorar de forma considerable su calidad de vida y la de su familia.